Esta es la historia de un río que nace en los campos helados de la meseta tibetana. Considerado el cuarto río más importante de Asia, su cabecera, sin embargo, no fue descubierta hasta hace tan solo 6 años por el explorador y escritor francés Michel Peysel. A su paso por China se le conoce como Río Turbulento. Luego se adentra en Laos, donde recibe el nombre de Madre de las Aguas. En Camboya se le llama Agua Grande. Y por último, en su desembocadura en el mar de China Meridional, ya en tierras vietnamitas, los Nueve Dragones. Esta es la historia del río Mekong a su paso por el sureste asiático. Una tierra repleta de leyendas y de ciudades olvidadas. De efímeros imperios cuyos vestigios han perdurado al paso del tiempo. De tribus perdidas en los confines de la selva. Pero también es una tierra herida por el horror y la barbarie humana. Amanece en las montañas de Annam y como cada mañana, Bunseng comienza el día con la ceremonia del opio. Ellos tienen una regla tradicional que permite a los hombres fumar opio pasados los 40 años cuando han asegurado su linaje. Bunseng tiene 43 años y está casado con Boyan, quien a pesar de tener solo 29, la dureza de la vida le hace aparentar muchos más. Juntos han tenido 5 hijos y otro que viene de camino. Viven en una modesta choza construida con caña de bambú y a diferencia de la mayoría de las tribus del sudeste asiático, su casa no está elevada sobre el suelo. Existen 2 puertas de entrada, una para hombres y otra para mujeres, pero esta división solo se utiliza en las ceremonias del matrimonio. El interior es de una sola pieza, con un dormitorio común, una cocina y un lugar donde se almacena el arroz. Las paredes no poseen ventanas y son utilizadas para colgar las cestas, los aperos de labranza, las plantas medicinales, la comida y los utensilios de cocina. Bunseng y su familia viven en Salaebe, una pequeña aldea ubicada al norte de Laos, muy cerca de la frontera con China. Ellos pertenecen a la tribu de los Sekor, una de las 33 minorías étnicas originarias de las altas estepas del Tíbet y Mongolia que habitan estas tierras situadas a 1.300 metros de altitud. Su miedo a las tierras bajas proviene de un proverbio mong que dice: si no temes al hambre, permanece en la montaña. Y si no temes a la muerte, vete al llano. La actividad en el poblado comienza con la salida del sol. Pero a esta hora, las mujeres casadas ya llevan varias horas trabajando, limpiando la casa y preparando el fuego y la comida. Luego se reúnen en el manantial para recoger agua que transportan en cañas de bambú. Cada día, Boyan tiene que recorrer 2 veces los 3 kilómetros que separan el manantial de la aldea, cargando sobre sus espaldas más de 50 kilos de peso. Mientras tanto, Chang Bang y Niai, las hermanas mayores de Boyan, muelen el arroz. Para los Sekor, el arroz no solo representa la base de su economía y alimentación, es el centro de sus vidas y como tal viven la mayor parte del tiempo pendientes de él. Aunque son agricultores, todas las familias poseen búfalos y animales de granja que aportan un respiro a su precaria alimentación, sobre todo al final de la estación seca, que es cuando el arroz más escasea.
Pero hoy en Salaeve no es un día cualquiera. Hoy es 5 de febrero y las mujeres están preparando el arroz para celebrar el año nuevo. Luego prepararán pasteles especiales y licor de arroz. El arroz lo teñirán de rojo, verde y amarillo. El rojo representa la carne cruda, la sangre y el dragón. El arroz verde representa al propio arroz y a otros cultivos. Y el amarillo al resto de los alimentos. Cada casa preparará arroz de los tres colores que serán ofrecidos a los espíritus de la familia. Otro elemento importante en la cultura Ekor son los adornos que lucen en sus vestimentas tradicionales y que tanto hombres como mujeres utilizan a diario. Estas son confeccionadas con algodón teñido de índigo en diferentes tonalidades de azul. Los trajes de las mujeres están decorados con complicados bordados y con monedas de media piastra indochina. También portan pendientes, brazaletes y gargantillas de plata rígida fabricados por los orfebres de la vecina Yunnan. Pasadas las 11 de la mañana, por fin hace su aparición un hombre dispuesto a trabajar. Pronto llegarán las primeras lluvias y los campos deberán estar listos para plantar el arroz. Ellos decidieron comenzar las celebraciones del nuevo año hace varios días y a las mujeres se les está agotando la paciencia. Ellas no solo limpian la casa, muelen el arroz, hacen la comida y van a por agua y leña, sino que también son las encargadas de educar y transmitir a los hijos las tradiciones de su cultura. Los Ekor son muy respetuosos con el medio ambiente y solo hacen talas para crear nuevos campos de arroz cuando una pareja contrae matrimonio. A diario solo cortan la leña justa y necesaria para cocinar y calentarse, y aunque otras tribus vecinas han encontrado una buena fuente de ingresos vendiéndola a los madereros tailandeses y vietnamitas, los Ekor respetan tanto su selva que las mujeres, cuando terminan de cortar leña, se ponen una hoja en la boca y le cantan una canción al bosque en agradecimiento a su generosidad. Por la tarde los hombres se reúnen para jugar al deló, un juego tan antiguo que ni los propios jugadores conocen su origen. Al deló solo juegan dos veces al año, durante las celebraciones del nuevo año y una vez recogida la primera cosecha de arroz. Uno de los jugadores arroja al suelo una peonza de madera llamada Macán y el contrincante debe golpearla con otra similar. La primera que deje de dar vueltas es la que pierde. No hay premios. Solo con la satisfacción de poder participar es suficiente, ya que únicamente los varones a partir de los 16 años pueden jugar. Al caer la noche, hombres, mujeres y niños cantan y bailan las danzas tradicionales. Los Ekor son animistas, rinden culto a los ancestros y creen en la magia y en la reencarnación. Los espíritus son convocados al son de los tambores mientras las mujeres danzan en torno a Pi-Bow, el espíritu más venerado. Él es el protector de la familia y de los campos de arroz.
El Mekong es el río de Buda, y de ello dan fe los miles de templos, pagodas y estatuas que salpican sus orillas. El 60% de los laosianos practican el budismo Theravada, introducido aparentemente en el país a finales del siglo XIII. Poco a poco se fue extendiendo entre las gentes de las tierras bajas, quienes en un principio eran reacios a aceptar este culto junto al suyo propio, Pi, el espíritu de la tierra. Theravada, o Escuela de los Ancianos, es también llamada Escuela del Sur, porque toma su origen de los países del sudeste asiático, como Laos, Camboya, Birmania o Tailandia. Según sus seguidores, las escuelas Theravada son menos corruptas que las escuelas Mahayanas, o escuelas del norte, en referencia a China, Mongolia, Nepal, Tíbet, Corea y Japón, quienes construyeron las primeras enseñanzas expandiendo la doctrina tanto como se necesitaba.